esperamos, Señor. Oh, sí, Señor. Porque tu grandeza, la que hoy día nos ampara, nos cobija como un Padre amoroso. Gracias, Padre amado. Te bendecimos, te honramos, te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Queremos bendecir y queremos invitarles a que puedan ser parte esta mañana de quienes compartan este tiempo de gloria. Así que les pedimos a todos los que están conectados y a todos los que están presentes que puedan compartir con otros la palabra del Señor, porque esta mañana es un día para servir, honrar y bendecir el nombre del Señor. Así que si usted no ha compartido, le pedimos que lo comparta con aquellos que necesiten oír la palabra del Señor. Esta mañana queremos honrar la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que están conectados. Queremos bendecir la vida, Señor, de cada uno de los que ha llegado a este lugar, de cada uno de los que se han conectado, Señor. Declaramos que será un tiempo de gloria, un tiempo de victoria, y que en tu presencia, Señor, habrá plenitud de gozo, porque esa es tu palabra y tu promesa, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de José Gabriel González, que está diciéndonos buenos días. Ahí nos están hablando varias gente que está conectada. La bendecimos este tiempo, pero creo que deje que la presencia del Espíritu Santo de Dios pueda entrar en lo profundo de su ser esta mañana y pueda ser ministrado por esa presencia gloriosa del Espíritu. Espíritu Santo, nos rendimos a ti. Nos rendimos a tu presencia poderosa esta mañana. Señor, oramos por todas las personas que están, Señor, mirándonos de los distintos lugares, desde Brasil, la gente que está desde Colombia, la gente que está desde el norte, la gente que está desde el sur. Les bendecimos esta mañana y declaramos que la porción de la herencia de nuestro Padre, la porción de la herencia de nuestro Padre, la tomamos, Señor, con todo. Tomamos la porción de la herencia, tomamos esta mañana esa porción y decimos: Abba Padre, Abba Padre, amamos tu presencia, amamos tu presencia esta mañana, y te glorificamos, Dios, te exaltamos, Rey, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cristo, no me debes nada.
Santo, te pedimos que llenes este lugar. Te pedimos que vengas, Señor, a nuestro corazón. Te invitamos, Señor, a que vengas y llenes todos los espacios que están sin llenar, todos los espacios que sentimos que están vacíos. Señor, te pedimos que te lleves toda depresión, toda ansiedad, todo, Señor, malestar en nuestra alma, papá.
Te pedimos que consueles nuestra alma y que nos entregues paz y gozo inexplicable, Señor. Paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos llena, Señor, día y noche, y que incluso en las peores circunstancias, Señor, estás con nosotros. Y sabemos, Señor, que tú nos llenas, que tú nos amas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Te amamos, Señor. Señor, declaramos que este tiempo es un tiempo de victoria. Declaramos, Señor, que este tiempo es un tiempo, Señor, donde se quebranta el poder del enemigo. No solo, Señor, en este lugar, no solamente, Señor, en este culto presencial, sino que a través, Señor, de las pantallas y de las redes sociales, Señor, tú estás haciendo, tú estás obrando poderosamente esta mañana. Y esta mañana, Señor, nos ponemos en la brecha. Nos ponemos en la brecha, Señor, por las naciones. Y oramos, Señor, por Chile. Oramos y clamamos para que tu reino sea establecido con poder. Y ordenamos a la violencia cesar ahora. En el nombre poderoso de Jesús, hacemos retroceder la enfermedad. Y decimos, nuestro Padre y el reino de nuestro Señor se establece de norte a sur y de mar a cordillera. Oramos, Señor, en esta hora y clamamos, Señor, por Argentina y declaramos, Señor, que ese avivamiento que está comenzando en Argentina se extenderá, Señor, sobre todo América y las naciones. Oramos, Señor, por Perú, oramos por Venezuela, Señor, y declaramos la restauración. Oramos por Colombia, oramos, Señor, por Brasil, oramos, Padre, por cada nación que está representada en este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos que todas las cosas toman el orden correcto y que el avivamiento que está entrando en las naciones se sostendrá en el tiempo y no será, Señor, apagado el fuego que está descendiendo. No será apagado el fuego que está descendiendo. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia, gracias por el mover, gracias por lo que harás hoy, Señor, gracias por las vidas, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Las aguas hundiste mi pasado.
sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Me enfrenté y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Señor, te glorificamos esta mañana. Te glorificamos, Señor. Quebrantamos toda resistencia que se levante en contra de la presencia del Señor Jesucristo. Quebrantamos ahora el poder del enemigo en contra de las familias. Quebrantamos ahora, Señor. Declaramos que los sonidos de sanidad que están saliendo de este lugar vienen a ordenar, Señor,
todo pensamiento desordenado que está en las vidas, Señor. Señor, declaramos que tus hijos pueden levantar esta mañana sonidos de libertad. Sonidos de libertad para esta nación, sonidos de libertad para sus familias, sonidos de libertad. El que venció la tumba está entre nosotros trayéndonos vida. Y todo sistema de muerte que ha sido establecido en las vidas, todo sistema de muerte que ha sido establecido en los corazones, ahora es quebrantado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es quebrantado. Esta mañana se quebranta. Voy a invitarle a que usted levante sus manos y que pueda clamar esta mañana, porque este Dios que nos ha librado de la muerte, este Dios que ha estado en medio de nosotros cuando nos ha tocado pasar por el fuego, es este el Dios que nos está librando hoy. Está librando esta batalla por los hijos. Está librando esta batalla por las familias. Y quiero invitarle a que usted pueda clamar esta mañana por sus hijos. Pueda clamar esta mañana por sus familias. Quiero invitarle a que usted pueda clamar esta mañana por aquellos que usted ama. Señor, en el nombre de Jesús, hacemos sonar trompeta, hacemos sonar chofar esta mañana y decimos que los hijos vuelven a casa. Decimos, Señor, que los hijos pródigos, aquellos que han estado, Señor, fuera de tu casa, vuelven a la casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Vamos, levante su voz. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, oh, oh, oh. Hay uno más entre las llamas, oh, 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 oh. Hay uno más entre las llamas. Aleluya, nada nos separa.
Denle un aplauso esta mañana al Señor, porque eres digno, Señor, porque eres digno. Recibe toda adoración, recibe toda alabanza, recibe, Señor, la alabanza que sale de nuestros labios esta mañana, que es para ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te glorificamos esta mañana en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento, amado? Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que Él nos concede. Y damos gracias al Padre. Sean todos bienvenidos. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Todos los que han llegado hoy por primera vez a esta casa, sean bienvenidos. Que el Señor les bendiga a ustedes. Sean bendecidas las familias y las generaciones. Padre amado, este día queremos darte gracias porque tú eres bueno. Y estos días han pasado varias cosas. Han pasado varias cosas que hemos tenido que despedir a nuestra hermana Iria. Y damos gracias a Dios porque una guerrera venció, corrió la carrera, venció y hoy día está en los brazos del Señor. Bendecimos la familia y declaramos paz sobre la familia. Pero además han acontecido algunas cosas y este día yo quiero, salió una noticia estos días, antes de ayer fue, una noticia que impactó ahí. Hubo un camión que provocó un choque múltiple. Fueron 12 vehículos comprometidos ahí. Y entre esos iba un hermano de acá, de la iglesia. José Luis, Luis Gutiérrez, por favor, ven. Y dale gracias a Dios cómo el Señor lo libró de ese tremendo accidente que salió en todas las noticias. Gracias, pastor. Bueno, buenos días, hermanos. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por estar acá. Y bueno, como decía el pastor, participé de un accidente grave donde muchos autos fueron pérdida total. Un camión chocó 12 autos y entre esos autos estaba yo. Mi camioneta también fue pérdida total, pero en comparación a los dos autos que estaban detrás mío, mi auto quedó intacta, nada más que fue pérdida total porque se empezó a incendiar. Pero la cabina y la camioneta en sí tiene choques, golpes, pero si comparamos con los dos autos que yo tenía atrás, fue impactante porque de ellos quedaron destrozados totalmente, maleta, motor, hay uno que le voló toda la cabina, él quedó atrapado, lo tuvimos que ayudar. Y otros que quedaron sin techo, o sea, en realidad las imágenes son fuertes, son impactantes. Y gracias a Dios, yo y todos los que participaron del accidente no salieron ilesos, caminando y un par de rasguños, nada más que eso. Entonces, hoy día le quiero dar las gracias a Dios por poder estar aquí, disfrutar a mi familia y estar caminando, pues sí, era para mayor magnitud el accidente. Así que eso, gloria a Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor, sí. Gracias, José Luis. Amén. ¿Cómo el Señor protege y cuida a sus hijos? Era un accidente grave y podría haber hoy día haberse quedado una pequeña sin su padre, pero gracias a Dios, porque Dios nos ha cuidado, nos ha guardado. Y estamos contentos de poder servir a un Dios maravilloso que cada día se preocupa de cada uno de los detalles de nosotros. Y así también han acontecido algunas otras cosas, vamos a dejar para otro momento. Yo quiero compartir una palabra hoy día y yo le decía, Señor, toda esta semana el Señor ha estado hablando conmigo con respecto a esta palabra. Y yo le decía, Señor, para el día domingo esta palabra. Y tiene que ver con andar en el Espíritu Santo. Esta palabra tiene que ver con andar en el Espíritu Santo. Amados, les quiero comentar que estamos con un desafío grande como iglesia, como hijos de Dios. Como hijos de Dios estamos a las puertas de un gran avivamiento a nivel mundial.
Este avivamiento viene a traer la cosecha de almas más grande que ha obtenido el planeta hasta este día. Y en eso que nosotros sabemos que está a las puertas, tenemos que prepararnos, tenemos como hijos de Dios, tenemos que entrar en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de encontrarnos con el Señor, porque lo que se avecina, esta avalancha de avivamiento, de milagros, de señales, de maravillas, es tan grande, va a ser tan grande que cada uno de nosotros va a participar de este evento. Cada hijo de Dios va a participar de todo esto que el Señor tiene para su iglesia ahora, en este tiempo. Hemos orado años para discernir, ser entendidos en los tiempos, discernir los tiempos. Y este es un tiempo que hay que discernirlo en el Espíritu. Y el Señor me decía, habla sobre el don de lenguas. Amén, Señor. Yo decía, Señor. Pero bien, que antes de eso yo quiero llevarlos un poco a la cruz. Use su imaginación, use sus sentidos espirituales. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 5. Dice, pero él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Por sus llagas hemos sido curados. Hay un sacrificio que hizo Jesucristo. Ese sacrificio que un día el Señor se entregó en esa cruz. Y ahí en su mente, en su imaginación, comience a visualizar el momento en que está Jesucristo ahí en esa cruz. Con todas esas heridas, ya fue golpeado. De su cabeza corre sangre por las espinas de esa corona. Y en ese momento, Él estaba sufriendo por todo lo que nosotros en algún momento hicimos. Todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, Él los cargó. Él los llevó en esa cruz. Él nos curó, Él nos sanó, Él nos rescató. Esa sangre preciosa fue la que nos dio vida. Nos hizo pasar de muerte a vida. De tinieblas a esa luz admirable de Jesucristo. Entonces, en nosotros hay un arrepentimiento y hay un arrepentimiento genuino. Y decimos, Señor, perdónanos, Señor. Todo aquello que hicimos, todo aquello que cometimos, que no te agradó, aquello que un día nosotros hicimos, por lo cual fuiste crucificado. Entonces, en nosotros tiene que haber ese arrepentimiento. Es decir, perdónanos, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestra insensibilidad, nos arrepentimos, Señor, de no haber hecho lo que teníamos que hacer. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra maldad. Entonces, la sangre de Jesucristo, esa sangre viene a limpiar, viene a purificar, viene a santificarnos. Nos lava, nos limpia de todo pecado. Y hoy día clamamos a la sangre de Jesús. Y decimos que a través de la sangre de Jesucristo somos limpios, somos purificados, somos santificados. Nuestra conciencia es limpia de toda obra muerta. Y hay en nosotros, a través de la sangre de Jesucristo, un renuevo,
un nuevo despertar, una nueva forma de ver este evangelio. Este es un evangelio de amor. Jesucristo mostró su amor en esa cruz. Y la sangre de Jesucristo fue la que nos redimió. Esa redención es que nos compró a precio de sangre, de su sangre. Y este día hoy podemos decir, nosotros hoy somos libres por la sangre de Jesucristo. Somos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. Entonces, el Señor me hablaba y me hacía leer todo este pasaje donde el apóstol Pablo habla de los dones del Espíritu Santo. Pero hay un don que me decía el Señor, habla hoy día sobre el don de lenguas. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, dice del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. La versión de la Reina Valera dice, con gemidos indecibles, el Espíritu Santo de Dios ruega por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, esto tiene que ver con una oración que sale de nuestra razón. Esta es una oración en lenguas que viene de nuestro espíritu. Nosotros sacamos la oración en lengua, la sacamos de nuestra mente racional y entramos en el espíritu. Miren, hay unos estudios, yo estuve investigando sobre esto, y hay unos estudios científicos con respecto a este, el don de lenguas. Qué interesante cómo los científicos tomaron un montón, muchos cristianos, y hicieron una investigación y los hicieron hablar en lengua. Cuando hablaban en forma normal, cuando hablaban con sus sentimientos, el lóbulo parental, había una actividad en el lóbulo frontal. Pero cuando hablaban en lenguas, los hijos de Dios, los cristianos, el lóbulo frontal, donde está la razón, donde vienen los pensamientos, quedaba inactivo. Y en la parte posterior, en el hipotálamo, que se llama, se generaba un movimiento y una secreción de una enzima que potenciaba. Miren lo que pasaba cuando los cristianos comenzaban a hablar en lengua. Potenciaba su inmunidad. O sea, se volvían más inmunes. La capacidad de sanarse era superior. Y lo hicieron, y esto a través de una universidad. Pero hay una cosa que va a hacer Satanás. Va a intentar de todas las formas, de todas las maneras, que tú no llegues a tener este don. Y ¿por qué? Porque el hablar en lenguas no es algo que nace en mi razón, sino que es mi espíritu conectado con el Espíritu Santo de Dios, es que te hace hablar una oración perfecta, un 100% en fe. Hay veces que uno se despierta de madrugada y el Señor te dice, ora. Y hay veces que uno ni siquiera sabe por qué orar. Pero cuando tú comienzas a hablar en lenguas, esa oración
comienza a tomar un poder, comienza a tomar un vigor en ti, comienza a tomar una forma en tu espíritu tan poderosa que te transformas en un intercesor, en una persona que de repente no sabes cómo, pero has estado intercediendo por una nación, por una persona, por alguien que ha estado en una situación de peligro y que Dios lo ha rescatado, lo ha salvado. Al estudiar esto, uno se encuentra con beneficios, que es, cuentan tus defensas y tu cuerpo se comienza a sanar. Esto es impresionante. Yo no le había dado tanta importancia a este don. Pero el Señor me estaba enseñando, me decía, habla sobre este regalo que yo les tengo para ellos hoy. Porque el hecho de hablar en lenguas, el hecho de interceder, el hecho de que tú en algún momento del día tú paras y comienzas a hablar en lenguas, comienza de tu interior a conectarse tu espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, uno de los beneficios que trae es la sanidad para tu cuerpo. Y uno de los segundos beneficios es, nos convertimos, como decía, en intercesores, pero un intercesor de alto nivel, porque con la razón, con nuestra mente, con nuestro entendimiento, nosotros muchas veces razonamos nuestra oración y le pedimos al Señor y colocamos nuestros sentimientos ahí. Pero cuando oramos en lenguas, es el mismo Espíritu Santo de Dios el que está clamando, el que está intercediendo a través de nosotros. Voy un poco más rápido. Te vuelves consciente de Dios en ti. Miren, cuando uno comienza a hablar en lenguas, cuando uno tiene esa práctica, es el amor de Dios que comienza en ti a crecer, a tal punto en que cuando tú abres tu boca, muchas personas son tocadas por el Espíritu Santo de Dios, por el amor de Dios que hay en ti, que Él deposita en ti. Entonces, con este don, uno comienza a orar y comienza a orar en esas lenguas del cielo, en esas lenguas. Entonces, es el amor de Dios que comienza a crecer a tal punto que en ti, tú te formas, tu ser se comienza a encender como una luz tan potente en medio de una oscuridad. Y ahí es donde muchos ven esa luz que tú tienes. Hay gente que está sumergida en tinieblas, en oscuridad, que no sabe para dónde va, no tiene idea cómo salir de esa oscuridad, pero de repente te ven a ti y tú les dices, ¿sabes qué? Dios te ama. Y con solo decirle eso, es esa luz que comienza a iluminar el camino de ellos y dicen, wow, hay alguien que me ama. Y comienzan a ver el camino de Jesucristo. Ahora se les ilumina su andar, su caminar. Pero es porque el beneficio que nosotros tenemos a través de este don es precisamente eso. El amor de Dios se intensifica en nosotros y hace que nosotros nos iluminemos, destellemos una luz de amor para las personas y podamos, como les decía, estamos en un desafío, tiempo de avivamiento, un tiempo en que muchos van a llegar a conocer a este Dios maravilloso a través de ti.
Uno de los beneficios también de hablar en lengua es que sientes el perdón de Dios, sientes una sanidad interior. Dice que somos edificados, restaurados, sanados. Se activa en nosotros una protección sobrenatural. Lo que decía Luis en algún momento ahora, lo que decía Luis, Dios me salvó, Dios me cuidó de no morir, incluso porque fue un accidente tan grave que era fácilmente podían haber muerto muchos, pero Dios lo cuidó, Dios lo protegió. A través del don de lengua, Dios te da una revelación, te hace sensible a la voz de Dios, te hace sensible a su presencia, te hace sensible a ese andar con Él. Pablo decía, hacía la siguiente declaración en 1 Corintios 14, 18. Yo le doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, el apóstol Pablo, él decía, yo hablo en lengua más que todos ustedes. O sea, para él era algo importante esto. Y muchas veces nosotros como iglesia lo hemos dejado pasar. Hemos dejado este don, lo hemos dejado de lado. Y yo me incluyo porque el Señor me ministraba, me decía, Rodolfo, toma de nuevo esto que yo te di. Pablo decía, yo hablo en lengua más que todos ustedes. Qué importante es esto. Tenemos que comenzar a tomarle el peso a lo que significa el don de lenguas. Y es más, decía, me gustaría que todos hablaran en lengua. Pablo lo decía. Don de lenguas es un regalo de Dios. Don de lenguas es un regalo de Dios. Y te tengo buenas noticias. El Señor te quiere regalar ese don hoy. Amados, esta palabra me confrontaba. Yo le decía, Señor, para un día domingo. Sí, porque se tiene que preparar mi iglesia. Se tiene que preparar para este tiempo en el cual yo lo voy a hacer entrar. Y no es mucho el tiempo, es el luego, es en el ahora, ya. Y los voy a capacitar y les voy a dar un regalo, que es este don. El don de lenguas. Yo lo busqué por mucho tiempo antes, no me acuerdo. Y ya en mi cabeza yo desistí. Yo dije no, a otros sí, pero en mí no. Y un día yo me acuerdo que estaba en Brasil. Y llegó un día domingo como este. Y estaba la pastora Susana, que ahí nos está viendo desde Brasil. Ella está conectada ahora. Estaba la pastora Susana y ella dijo, hoy día vamos a hablar del don de lenguas y Dios va a dar ese don a todos los que no hablan en lengua. Y yo dije, pero miren, escúchenme, yo dije en mí, bien para todos, pero menos para mí. No, yo, la verdad es que yo estaba bloqueado, decía, no, para todos, pero para mí no. Entonces comenzó ella a orar en un momento y me dijo, habla ahora, abre tu boca. Y yo hablé en lengua española. Dije, gracias, Señor. No, me dijo, no hables en español ni en portugués. Y de repente, comenzó un fluir de lenguas y yo fui bautizado en el Espíritu Santo en lenguas, no solamente en una lengua, sino que en una diversidad de lenguas. Después yo hablé varios idiomas, yo hablaba en lengua, yo
hablaba, no sé, pues en italiano, hablaba en japonés. Un día yo estaba orando y orando y de repente salía una lengua en japonés y escuchaba a alguien ahí hablar. Yo hablaba en hebreo, en fin. Te quiero decir lo siguiente: Dios te quiere empoderar. Dios te quiere dar hoy día este don. ¿Pero por qué? Porque te está preparando para ir a más. Te está preparando, iglesia, para ir a más. Yo los invito a ponerse de pie. Y quiero hacer una pregunta. De los que están aquí, ¿quiénes nunca han hablado en lengua? Levanten su mano. Bien. El Señor me decía, dile, hazles esta pregunta. Ahora, de los que levantaron la mano, ¿cuántos quieren recibir el don de lengua? Levanten su mano de nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los beneficios que vas a tener con esto va a ser tan impactante, tan poderoso. A mí me gusta lo que dice el hermano Luis Ramos. Dice, Dios me dio una ametralladora. El don de lenguas que Dios le dio a él, él dice, Dios me dio a mí una ametralladora. ¿Cierto, hermano Luis? Entonces, cada vez que él habla en lengua, es como una ametralladora. La herramienta que el Señor te comienza a dar en esta hora, en este momento, es tan poderosa. Pero escapa, escapa a tu razón. Aquí no hay, no lo puedes pensar. No lo puedes pensar. Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios y nos vamos a poner de acuerdo, porque dice su palabra. Si dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa que le pidan al Padre, el Padre lo hará. Y este día, Padre, nosotros te pedimos ese regalo, el don de lenguas para tus hijos, en el nombre de Jesús. Y si tú, que eres padre, le sabes dar buenas cosas a tus hijos. Si te piden un pan, tú no le vas a dar una piedra. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Es el momento. Deja tu razón a un lado. Y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, comienza a alabar a Dios. Todos los que tienen lenguas, comiencen ahora. Comiencen ahora a hablar en su lengua. En el nombre de Jesús. Comienza ahora a abrir tu boca. Una sílaba. Se estará maikendor. Dos sílabas. Si es eso, eso. Comienza. Comienza a abrir tu boca ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Comienza ahora a intensificar esa oración. Vamos, no es con tu razón. Vamos. Continúa, no calles. No te calles. Vamos, continúa, sigue. Vamos, levanta tu voz. Levanta, comienza a levantar tu voz. Sin dadele que no rebaba. O barra mama shendaraba candaraba. Sitaradara kiendaraba. Vamos. Esto no es con la razón. Solamente déjate llevar. Abre tu boca ahora. Se Dios te está regalando este don. Sherebaba rema kendarama shetotorba. Arima
Vamos, vamos, vamos. Intensifica. Los que hablan en lengua, comiencen a levantar su voz. Levanten su voz más alto todavía, más alto. Sigan orando, vamos. Oh, santo, santo. Oh, santo, 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 santo. Tú que no tienes nada y que no sale nada de tu boca, usa esta sílaba, ja. Vamos, vamos. Espíritu Santo de Dios, bautiza tu Espíritu Santo de Dios con este regalo tuyo, Señor. Sere que entara mama machenda rabaca. Oh, sere baba baba canta. Oh, sere que entara. Oh, vamos, vamos, vamos. Abre tu boca, abre tu boca. No te calles, no te calles. No te calles, no te calles. Continúa, continúa, sigue, sigue. Tú que nos estás escuchando ahí en casa, abre tu boca, abre tu boca. Porque el Señor es hoy que es que te está regalando este don. Te estás transformando en un intercesor, en una intercesora de Dios. Oh, santi Kitaramashe, osterebakantaramashe, stere, osikatarababababa, orebakantaramashe, aleheha maikaeshe, harimakantaramashe. Oh, santo, santo, lo vas a seguir haciendo en tu casa. Lo vas a seguir haciendo en donde puedas orar en lengua, donde tengas la oportunidad, lo vas a hacer. Y vas a ser edificado. Aun cuando no entiendas lo que estás diciendo, pero vas a ser edificado. Vas a ser edificada. Y estás siendo preparado para este gran último tiempo de avivamiento. Para las naciones. Oh, sere makanda ramashenda ramaka. Santo eres, Señor. Aleluya. Voy a pedirle, Pastor José, puede orar por las personas, hermano Luis, puede orar por las personas que el Espíritu Santo le haga sentir esta mañana. Porque es una mañana del Espíritu, es una mañana de señales, es una mañana donde el Espíritu Santo de Dios está ministrando vidas, está ministrando corazones. Sabe, el avivamiento no va a comenzar por fuera, el avivamiento comienza adentro, cuando las personas son llenas del Espíritu Santo. Esto es de espíritu a espíritu. Por eso tiene que abrir su espíritu esta mañana para recibir lo que Dios tiene. Por eso tiene que moverse en la dimensión correcta del Espíritu. Todos los que tienen hambre, todos los que tienen sed de ese mover del Espíritu, pídalo con fuerza. Pídalo con fuerza.
y dígale: Espíritu Santo, lléname esta mañana. Espíritu Santo, lléname con tu poder esta mañana. Aleluya. Esta mañana que levanten sus lenguas, levántenlas delante del Señor, hagan un sonido que rompa los silencios espirituales esta mañana. Levante su voz, levante su voz. A todos los que tengan lenguas, los que no tengan lenguas, levante su voz también y adore al Señor esta mañana. Pero rompa el sonido que ha estado alrededor suyo durante tiempos, ese sonido que ha sentido durante años, se quebrante por el poder y la autoridad del nombre de Jesús esta mañana. Oh, santo, 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 santo. Vamos, levántela, que se escuche, que se escuche. Aleluya, tú eres digno, Señor. Oh, Saramahaya, Benazanda, la cara. Aleluya. Santo de Dios, quiero que levantes tu mano donde tú estás.
Espíritu Santo de Dios, ese bebé, Señor, que está en el vientre, así, Señor, como Juan y Jesús fueron llenos de tu Espíritu cuando estaban en el vientre de sus madres, Señor, ese bebé sea lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo de Dios. Fuego del Espíritu, fuego del Espíritu, fuego del Espíritu, lo llene, lo llene. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, gracias, Señor. Está viniendo un tiempo y un mover del Espíritu en los niños. Está viniendo un mover del Espíritu en los niños y vamos a ver niños llenos del Espíritu Santo de Dios. Y si usted lo cree, si usted lo está creyendo, levante su mano y dígale: Padre, oramos por los niños, oramos para que sean llenos de la presencia y del poder del Espíritu Santo de Dios. Oramos, oramos para que la unción poderosa que quiebra los yugos, que traspasa las generaciones, esté tocando cada niño, esté tocando cada niña, esté tocando esos pequeños que están en los vientres, esté tocando, Señor, a esta generación que está sobre la tierra, niños llenos del Espíritu Santo, niños poderosos en la unción del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos ese poder, declaramos esa autoridad, Señor, sobre esta generación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos, Jesús, te exaltamos. Eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Oramos por todos los que están viendo esta transmisión, que la misma porción del Espíritu y aún mayor que está descendiendo de lo alto, descienda sobre la vida de ustedes. En el nombre de Jesús, el Señor me muestra lo siguiente: habían pensamientos que eran pesados, como una tapa de concreto que estaba sobre las cabezas. Y dice el Señor: esta mañana yo traigo libertad, yo quito esos pensamientos pesados. Quito esas cargas que estaban sobre la vida de ustedes. Ordenamos en el nombre poderoso de Jesús toda confusión salir de las mentes ahora. Toda venda mágica, todo lo que ha sido puesto en los ojos de tus hijos, ahora se quebranta por el poder del Espíritu Santo de Dios, para ver, para entender y para creer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya, 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 gracias, aleluya. Qué hermoso tiempo en la presencia del Señor. Qué hermoso tiempo. Queremos invitarle el próximo domingo a que sea parte de este tiempo. Usted que nos está viendo por las redes sociales, le invitamos el próximo domingo a las 11 de la mañana a ser parte de este tiempo. Y el día de mañana a las 9 de la noche tenemos CREE, es un programa de fe. Conéctese, ahí lo tiene en pantalla. Al que cree, todo le es posible. A las 9 de la noche estaremos compartiendo ese tiempo de fe. El día miércoles tenemos Casa de Paz, que es el estudio bíblico, a las 20 horas, para que usted también pueda ser parte. Ahí está el número de la reunión de Zoom. Si usted lo necesita, puede también escribirnos
Y el día viernes tenemos noche de oración y milagros. La noche de oración y milagros es cuando usted envía sus peticiones y oramos cada día por esas peticiones. Y créame que hemos visto muchos milagros. El día sábado se reúnen todos los jóvenes en la casa estudio a las 20 horas. Si usted necesita más información, también escríbanos ahí a las redes sociales. Y el próximo domingo estaremos celebrando el domingo de resurrección. Así que traiga a sus niños porque hay algo preparado para ellos. Venga contento, venga con expectativa, porque Dios es poderoso. Amén. Nos despedimos ahora de la transmisión y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amados, ya llegando al final de este tiempo y creyendo que el Espíritu Santo ha comenzado un